Amigos avicultores, cuando tenemos harina de maíz en casa que se ha puesto vieja o se ha mojado y no podemos usarla en nuestra cocina, podemos aprovecharla para dársela a nuestras aves de corral revuelto en el concentrado, ya que la harina de maíz es una fuente de vitaminas de complejo B, ácido fólico, vitamina A, carotenos que aportan beneficios a la vista, a la piel y previenen la oxidación celular. También contiene magnesio que beneficia las funciones del sistema nervioso, regula los niveles de azúcar y la presión sanguínea. Recordemos que la harina de maíz es hecha de maíz, aporta gran energía a las aves porque es rico en carbohidratos, aunque a la vez los hace engordar, así que a tener mucho cuidado y aplicarlo. Amigos avicultores, lo prometido es deuda para Criadero Avícola Liz. Como ustedes saben, yo les había pedido en el video anterior que si llegábamos a la meta de 10 likes, yo les iba a estar grabando los pollitos. Como pueden ver, los tenemos en una jaula mucho más grande, más espaciosa. Tengo aquel galón allá para que se empiecen a subir, aprender a dormir en alto, puesto que sí he tenido un problema. Les voy a contar. Como pueden ver, los comederos son de galones. Tengo un comedero acá, uno allá, pero que es todo abierto y tengo ese otro por ahí. El día de hoy y bueno, ayer les dimos vitaminas a los pollitos. Vean que el agua se ve amarillita. Entonces, bueno, súper bien por ese lado. Les contaba que tengo problemas en especial con este galón, porque en las noches se meten acá muchos pollitos, se empiezan a estripar y pues los que están más chiquitos o más menuditos, como diríamos popularmente, pueden salir afectados. Entonces, por esa razón tengo aquel galón allá para ver si acaso aprenden a dormir en alto, aunque aún son bastante pequeñitos. Tenemos la camada completa, gracias a Dios. Aún pues medio va uno poniéndole el ojo a los machos y las hembras, sin embargo son algo dudosos. Son genética de pintos y mil flores, por ende cuesta muchísimo sexarlos. De igual manera, estoy teniendo problemas, bueno, abriendo paréntesis en tema de criollos, estoy teniendo problemas con un gallo que es bastante agresivo. Ahorita les voy a mostrar algunas cicatrices y marcas que me ha hecho el animalillo. Entonces, no, definitivo, de esta camada de pollitos voy a ver si me dejo uno o dos machitos cuando ya sepa que son 100% machos. Estaremos... Como decía, estaremos seleccionando unos dos pollos machos para futuros reproductores y quitar el que se ha vuelto totalmente agresivo. Es que es algo tremendo. Ya les voy a mostrar algunas de las marcas que tengo. Como pueden ver, vamos a ver. Ahí tengo una marca. Por acá tengo otra. Y acá tengo otra. Ahí. Ay, ayer me hizo otra recogiendo un huevo de una de las gallinas donde él está. Vamos a ver qué pasa, que no quiere enfocar. Ahí. Ahí puramente. Entonces, amigos, ese gallo me viene dando muchos, muchos problemas. Definitivamente es un animal agresivo. No hay manera de poderlo cuidar. Ni darle la comida, darle el agua, menos recoger los huevos de las gallinas de él, ni nada. Entonces ya por cuidar la integridad de uno, que es lo más importante. Vamos a ver, es que quería que las pudieran ver bien. Por la integridad de uno, pues aquí lo más sano y lo mejor es eliminar ese gallo. Pero para eliminar ese gallo debo dejar de uno o dos reproductores machos bien seleccionados para futuro reproductor. Entonces, aunque yo les había comentado a ustedes que ya no me iba a dejar pollitos machos porque estábamos bien de gallos, pues ha habido ese cambio. Definitivamente estaremos cambiando ese gallo, dejando dos pollitos machos como mínimo. Y bueno, obviamente la mayoría de las hembritas que podamos lograr.
Entonces, sí, amigos, como les decía, ya es algo insoportable con el tema del gallo. Entonces, vamos a estar analizando cuáles machitos nos vamos a dejar de aquí. Por lo menos uno o dos, bien bonitos, bien seleccionados, para futuros reproductores. Por lo pronto pueden ver que los pollitos van hermosos. Por ahí ya se puede notar que tenemos irisos, tenemos pintos, mil flores. Hay uno totalmente blanco, que está bastante vacilón. Quién sabe si irá a manchar su plumaje o si será blanco blanco. Entonces van bien bonitos. Estoy muy muy contenta con esta camada de pollos. Como les decía, el día de ayer vitaminamos, hoy también. La semana pasada dimos desparasitante. Entonces vamos súper bien con eso. Hemos estado aplicando este calcio estos días. Por otra parte, también les hemos dado, como saben, algunas cáscaras, calcio de huevo. Y bueno, varias cositas que le va a ayudar al crecimiento y desarrollo de nuestras bellísimas aves de corral. Vean qué bonitos que están. Muy macizitos, se ven pegaditos. Obviamente pues siempre tienen sus cuidados, pero todo hasta el momento va marchando a la perfección. Entonces eso era parte de lo que les quería compartir. Y por otra parte, amigos avicultores, como pudieron ver en el video corto que hice, nuestros cebray dorados, que por cierto aquí hay un muchacho peleando conmigo, nuestros cebray dorados, tenemos algo muy vacilón. Están poniendo en el comedero las gallinitas, pero esto lo hacen no porque no tengan nido, sino porque están planeando que una gallinita se quede chueca. Este gallito cebray nunca ha sido agresivo. Él es súper dócil, pero en vista que ya quiere ser papá y demás, está peleando conmigo para que yo no le quite los huevitos. Por supuesto que duele lo que él hace, porque sí maltrata duro. Vea, muchacho, no le da vergüenza que lo vean maltratándome. Yo que lo alimento todos los días, lo cuido de todo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué va a decir la gente de usted, ah? ¡Qué vergüenza, mal portado! Como les decía, pues la idea de ellos es que quieren reproducirse. Entonces aquí es donde uno ve que los gallitos se vuelven un poco más agresivos. Las gallinitas empiezan a hacer nidos un poco extraños. Por ejemplo, en esta ocasión que han agarrado el comedero para nido. El día de ayer les saqué un poquito de huevos porque había muchos. Solo les he dejado 3. Tenían 6. Entonces les dejé nada más 3. Por si alguna se queda chueca, pues estaremos viendo a ver qué pasa. De igual manera, creo que lo ideal no sería sacar la misma raza, sino ponerle otra clase de huevitos, en vista de que en este tiempo los cebray, en general, no están teniendo muchas ventas. Nosotros lo único que estamos vendiendo de cebray son poniendo a disposición los huevitos fértiles, pero no los estamos reproduciendo porque muy, muy, muy sinceramente no se están vendiendo en este tiempo. Entonces, por esa razón, nada más vendemos los huevos. Vean ustedes qué plumaje más hermoso tiene nuestro gallo. Vean qué belleza de bellezas. Sus patitas bien azules. Vean esa carita, esa cresta bien definida, esa cola, ese plumaje divino. Y así sus muchachas también. Esta raza está muy bonita y estas aves justamente con características de pureza muy 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 buenas. Entonces, para aquellos clientes de Criadero Avícola Liz, como siempre saben que tenemos huevitos disponibles de lo que es cebray dorado y cebray plata. Por otra parte, ustedes pudieron ver en ese video corto que esta muchachona también estaba dejando huevito en su comedero. No sé cuántos de ustedes recuerdan que hace muchos meses atrás mi madre había comprado un trío de miniaturas, pata corta, irisos. Es una línea de jardineritos miniaturas, muy hermosos, son requete miniaturas. Es el gallito que, por cierto, sale, si no me equivoco, en la intro del video, que yo lo tengo en mi mano, es re chiquito. Aquí tiene su compañerita, muy linda. Y el día de ayer empezó postura esa chica. Vean su primer huevito, ahí dejo una rayita de sangre. Pero un huevo bastante grande para ella, así que estamos muy felices. También empezó
su postura ahí en el comedero. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero estoy muy, muy contenta, muy emocionada. Nuestras aves están dejando bastantes huevitos, algunas hembritas nuevas. Empiezan ya a dejar sus huevos y demás. Entonces, realmente estoy muy, muy emocionada. Espero en un futuro podamos reproducir esta raza y ver algunos polluelos que en realidad están bastante prometedores porque son súper chiquititos. Entonces vamos a ver cómo nos va. Por lo pronto pues ya iniciaron postura, la gallinita está súper bien, el gallito también. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes en este video. Amigos, espero les haya gustado este video. No olvide dejar su like, seguir compartiendo. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que nos dan la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Recuerden, este es un espacio de entretenimiento, aprendizaje y contenido de calidad para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo en esta ocasión. Saludos y bendiciones desde Costa Rica. Chao, chao.